¿Qué sigue? Este sí la tiene grande, mirá. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Esta es una corvina rubia. Contame de dónde sos, cómo te llamás. Diego de Quequén. Diego de Quequén, a ver. Diego Fusco de Quequén. Esta sí entra, ¿eh? Entra. 2,50 kilos. Y entró ahí, por la ventana. Entró, sí. Quedó 10. 10. Estás ahí. Bien. Décimo puesto. Si terminara con... Esto es un lenguado. Mirá. Bueno. Bien. Este me lo llevo para las casas. ¿Qué para el freezer? Cargarlo ahí en la... De Souches, nombre. Fabián. ¿De dónde sos, Fabián? De Capital. De Nómades, del equipo de Nómades. Del equipo de Nómades. Muy bien, Nómades que vinieron obviamente especialmente. Y mirá vos qué lindo el lenguado que sacó. Este no lo quiere frizar, te aviso. Una milanesa de. Me lo cobran como 300 mangos el kilo de milanesa, mira. Capaz que 3 kilos. Bien, a ver. Pesa, pesa. Toto. ¿Cuánto? 2,920 kilos. Mirá, claro, es finito. Le sigue. Ahí lo tenemos. Buen día, buenas tardes. Contame cómo te llamás, de dónde sos. Fernando de Boulogne, del grupo Excursiones Casapilla. Bien, ¿el grupo? ¿Dónde está el grupo Excursiones? A ver. Están llegando, están saliendo. Están sacando los callos. Bueno. 1,730 kilos, tenés que superar los 2 kilos, no entra. De Luján, a ver, Karina, acá tenemos grupo de pescadores. Un lenguado que va a dar que hablar. 3 kilos, ¿cuánto pesa el otro? Aguante Wilson. 1 kilo Diego, este va a estar. 1,440 kilos, pero es una dama. 3,900. ¿Cómo queda ubicada 700. Por un kilo? ¿Qué tiene que superar? 3,700. 1,440 queda ella como primera edad. Y ahora el pescadito acá. Nuestra esperanza de balcarse. Ahí está bien, a ver, a ver. Vamos a sacar el pescado de ahí, tomarle los datos lo que es a la señorita de Luján. La primera dama me parece que va a cambiar la posición. Muy bien, toda la suerte para la gente de Luján. Y ahora vamos a esperar a sacar el. Contame mientras tanto cómo te llamás, de dónde sos. Sandra Campos de Balcán. Sandra Campos de Balcán. A ver, pasá, Sandra. Estas cosas pesan bastante. ¿Es un lenguado, Sandra? Un lenguado. 3,900. ¿A qué hora lo sacaste, Sandra? No sé, como a las 2. ¿No? Y ahí perdés noción del tiempo, obviamente. Esperemos que tenga suerte, tenés que superar los 2 kilos y si no, como primera dama, quiero que 1,4 kilos y algo, algo así por ahí andando. 1,440, aquí la gente de computación. ¿Cuánto pesa? A ver. 2,790 kilos, bien, bien, vamos. Bien. ¡Vamos, Mercarse! El grupo de buenos vientos, Bueno, no solo queda como primera dama, sino que queda en la tercera ubicación. Adelante, caballero. Acabamos de pescar, mirá. Ahí está. Depredadores del mar, Calla Finich. Claro, no me acuerdo dónde viene. ¿De dónde? De Mar del Plata. Sánchez, ¿qué tiene? No por el depredador del mar, o lo pesca cerquita. Mirá cómo la tiene guardada ahí. Adelante, esa. Adelante, adelante, caballero. Para que no se deshidrate la tenía así. Ahí está. A ver, Nahuel, ¿qué pasa con vos? ¿De dónde sos, Nahuel? Nahuel de Necochea. Bien, Nahuel de Necochea. El pescador furtivo. Dos kilos 700. Si ganaba, poder hacer el asado que debes, dicen por ahí, ¿eh? 2,700 kilos. Entra. Vení, dejá tus datos. ¡Qué bonito esto! ¡Ah, bueno! ¡Bien, eh! Bueno. Ahí, preséntelo ahí al lenguado. Un buen lenguado. ¿Quién fue el que, perdón, ¿Quién fue el que me dijo que no había pesca?
Bien. Sí, sí. ¿Cuántos pescaste? No sé, más de una docena seguro. Muy bien. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Manuel, Mar del Plata. Emanuel de Mar del Plata. ¿Y cuánto pesa? A ver. El pez que decís. 3,660 kilos, bien. 3,660 kilos. Ya me van a decir en la posición que queda. 3,6 kilos, tercera posición. 3,660 kilos. ¿Con violín más? Estamos llenos de violines. Pero mirá vos. Bueno, contame. Uy, ya te vamos a nombrar varias veces. ¿De dónde sos? Mar del Plata. ¿Cómo te llamas? Enzo. ¿Cuántos años tenés? 13 años. 13 años, o sea que Enzo entra como cadete. Como cadete, y vamos a ver qué lugar en la ganchera va, ¿eh? El primer cadete se lleva 7,000 pesos y es hasta 16 años. Y eso que está ahí pesando es de 3 kilos 440. Si no está tercero, cuarto. ¿Vos qué sos, la mamá? Perdón, tercero. Bueno. Pozobón, Rodrigo Pozobón. 3 kilos 440. Decime oficialmente cuánto pesa el primero. 3 kilos 40. El segundo. 3 kilos 120. Y el tercero. No, perdón. 3 kilos 660. El segundo. Bien. Y el tercero 3 kilos 440. O sea que él queda en la segunda posición. O en la tercera. Tercera posición. Bueno, estás ahí. Mira, si termina ahora te ganás 8 y 7, 15 lucas. ¿Qué va a hacer con la 15 lucas? Mi viejo, para venir acá y... Bueno. Mami. ¡Bravo! A ver, el festejo. ¡Vamos, carajo! ¿Qué estaba? Lo están pesando. 2,5 kilos tenés que pasar. Bueno, hay más. Bueno. Listo, entonces, cerramos. Cerrada la clasificación. Separame. Bien, estamos verificando todo, ¿sí? A ver el grupo de Mar del Plata que ganó las 40 luquitas, vení. Me va a bailar un temita. Acá joda, dale, se arma la joda mientras verificamos, dale. Dale, trencito, vamos. Hagan trencito, dale, vamos. Vamos, trencito. Hay que hacer lo que dice el tema. Vamos, la gente de Mar del Plata, dale. Mirá qué manga de loco. Qué manga de atorrante. Ahí va, vamos. Palmas. Dale. Mirá la manga de vagos y vagas. Va atrás. Balance, dale. Ahí va, vamos. Todos abrazados en el medio, vamos. Abrazados, saltando. Jijiji. Dale, todos ahí saltando. Vamos, Mar del Plata. Y acompañamos con las palmas, ¿eh? A ver, Matías Esparza. Vení, Mati, vení. Bien, Mar del Plata, ¿eh? Aplauso para ustedes, muy pero muy bien. Porque aparte eso tiene la buena onda. Mirá, ¿se animan a hacer pogo? ¿Se animan a hacer pogo? ¡Vamos! ¡Se vino el pogo! ¡No me salté arriba del escenario! Bien, chicos. Gracias, chicos. Desocupamos. Cerrá los ojos, sacá la lengua. Ahí está, cerrá la boca. Bien, acá lo tenemos. A ver, Agustín Luna, es un cadete. Es de Necochea. Número de documento 47-8180. Muy bien. Y mirá buena suerte que tiene. Uno de River le da la suerte a lo de Boca. Bueno,
ponete ahí arriba, me voy a correr yo porque nada tengo que ver con esto. ¿Qué se ganó? ¿Este calla? ¿Sí? Anticipada, a ver, acá lo tenemos. Ezequiel Márquez, de Necochea. 31-960-073. Ezequiel Márquez, ¿está? ¿Hay que estar presente? Hay que estar presente. Si no, se vuelve a sortear. Ezequiel, a la cuenta de uno. Ezequiel, a la cuenta de dos. Ah, bueno. Ah, ¿te va a apurar o no? Bien, Ezequiel. Ahí está. Ezequiel Márquez. Te ganaste el kayak. Que lo disfrute. Ahí está, subí al podio. Ahí para la foto. El navío. Hoy, ahí está, arriba. Zafaste, hermano. Bien. Para saber cuánto puede llegar a salir un kayak de este tipo. Bien. ¿Cómo es el sorteo ahora? Los grupos. Un solo sorteo para los tres kayaks que se los lleva un solo grupo. ¿Cuántos grupos tenemos? Ocho grupos. Bueno, ¿y dónde está el nombre de los ocho grupos? Acá adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y ahora necesitamos a alguien que lo saque. La nena, venga usted. Ah, el próximo. No se enoje, señorita. Gente. ¡Nómades! ¿Dónde están los nómades? ¡Vengan a llevarse los calles a los nómades! No me digan que se fueron. Ahí viene un nómade. Mirá la alegría que traen los nómades. Bien, nómades. ¿Tenían algo en la canchera los nómades? Sí, también tenían algo en la canchera. Bien. Vamos, toda la manga de atorrante. Digo, todos los nómades, vengan, chicos. Vengan. Ahí está, bien. ¡20! Gracias, bonita. Muy amable. Suban los nómados. Nómades. Pero no salten, no salten. Porque hay algunos que... Ahí está, bien. Mirá los nómades. Ahí está, bien, chicos. Me gustaría la foto todo abrazado. Los ahí está. Bien. Se lo damos al Prezi. Estamos acá. Uy, mirá. 24-251-800 el documento. Dale, loco, decí el nombre. Pec Muc Expo. Nombre y apellido. Martín Correa, ¿dónde estás, Martín? ¡Otra vez vos! ¡Vamos, Martín! Martín Correa, ahí está. Toda la suerte que te dio Ramiro. Gracias, Rami. Ahí está. Se lleva un escualo navío. Un voucher para un Atlantic Kayak. No. Hola, sí, ahí está. Gonzalo Sánchez de Depredadores del Mar. Gonzalo Sánchez. Ahí lo tenemos entonces. Para el señor Fabricio Falabella. Que se hace acreedor a la suma de 3.000 pesos. Turbina de 2 kilos 790 también. También digo, ya van a ver por qué. Gonzalo González Sánchez. Sánchez González. Ahí lo tenemos entonces. Sexta posición para la señorita o señora Sandra. Y aparte Sandra se ganó también la primera dama, ¿o no? ¿Es así?
¿o estoy equivocado? Sandra, impresionante lo suyo, Sandra. Ahí recibe la premiación por el sexto puesto, ¿eh? Sí. 6.000 pesos y también los 7.000 por ser la primera dama. Es así, pero todavía está ahí en suspenso. Vamos ahora al quinto puesto. Fabián de Souches. Así se dice. Vamos, Fabián, que pescó un lenguadito. Bien, lenguadito la... arriba. Bien, recibe ahí la premiación de a cargo del señor secretario del Club Defensores de Puerto Quequén. Muy bien, quédate ahí. Cuarto premio. José Pianetti, que pescó un lenguado y se ganó 8.000 pesos. ¡Qué grande el Pianetti! Arriba, hermano, arriba, ahí está. Es lindo. Quédense todos, muchachos, no se bajen. Bien, y ahora se viene el podio, Se viene el podio. Los tres mejores pescadores. Tercer puesto. 10 luquitas para el tercer puesto. ¿Tenía el coso? Iba el tercero. Y vino el tercero. Ahí está. Y el tercero. ¿Dónde está la clasifica? Acá está. El tercera posición. Con un pez pozobón. Digo, con un pez violín. El señor es Enzo Pozobón. Y el loco este a su vez no es este cadete, que eso lo vemos de puño. Bien. General, 10 lucas se gana el niño Pozobón. ¿Cuántos años me decís que tenías? 13. Que tenés 13 años. Muy bien. Segundo puesto. Trofeo. Y un generosísimo cheque de 15.000 pesos para el señor Emanuel Sánchez. Le cambiamos el premio, le damos 8.000 en lugar de 15. Por jetón. Ahí está, Bien. Y bueno. Atención, el mejor lo pescó a las 12, un chuchazo, el señor Matías Esparza. ¡Díquete! Bien, Mati, felicitaciones, Mati. Se ganó 60.000 pesos. Acreedores esperados en la punta a la salida de la escollera. Matías Esparza. Y ahí... Matías Esparza primero. Sánchez segundo. Pozobón tercero. Pianetti cuarto. De Souches quinto. Campos sexto. Sánchez séptimo. Llanos octavo. Falabella noveno y Gaitán décimo. ¡Aplausos para los ganadores! Toda la gente, todos los pescadores son de Las Palmas. Que disfruten, chicos, de los premios, Que disfruten. La primera.
primera dama se hace acreedora a la suma de 7.000 pesos. Bien, Sandra. Arriba el cheque, arriba la botella, el aplauso para la señorita Sandra.